cúpula de la policia espanyola a Catalunya. La reunió es fa a la biblioteca que tenen a la comissaria de Sabadell. El citen suposadament perquè ell és una persona influent en la comunitat marroquina i té molt bona relació amb el grup Nous Catalans que dirigia Àngel Colom. De camí cap a la comissaria, un primer policia li avança el tema. ¿Y tú para con Ángel Colón? Y esto les interesó mucho, ¿sabes? Yo, cuando vieron que yo le dije que no sabías mucho, se interesaron. Hostias, pues queremos hablar con él. Yo lo que supongo que quieren es ir a por Colón, sacar trapos sucios de él, ¿sabes? Y seguramente pues te quieran ver hasta dónde estás dispuesto a llegar. A la reunió hi ha l'inspector de la Brigada Provincial d'Informació, que és qui fa les preguntes i els posteriors comentaris. Nosotros nos interesaría saber cosas de lo que se ha tenido informado sobre el sector. Para ver cómo... Pero en ese sentido, tú nos podrías ayudar con el tiempo que hay captando información, lo que ha dicho que no hay gente y tal. No sé, no es nada que haya captado mal, lo que más bien es el tema de eso. Todo lo que nada en el sentido de politiqueo, de dinero, de la generalidad, a nosotros nos interesa también. Sí, ir por allí, poco a poco, y ver un poco lo que hace, qué planes tiene, todas estas cosas. A canvi de la informació, la policia espanyola li assegura que obtindrà diners i ajuda amb tot el que li calgui. També li diuen que no corre cap perill, sempre que no ho digui a ningú. Con nosotros no vas a tener ningún peligro de nada, vas a estar cubierto y no va a pasar nada. Salvo siempre y cuando no ocurra una cosa. Es que lo calmemos, que lo digas a la policía, a otro cuerpo, a los policías de escuadra, al servir, a los servicios de retorno a Rotín. Si tú eso no respetas, no tienes que tener ningún problema. Como serían ventajas para la policía. Ahora, si tú mañana te da lo mismo, la finalment l'home no va fer la feina que li proposava.